Ahora sí, entonces. Perfecto. Hola, gente, ¿cómo va? Bienvenidos a todos a la Taberna del Rol. Mi nombre es Adria. ¿Se me escucha? Sí. A ver, que esperemos al chat confirmando. Ahora sí, dice el Bachi, perfecto. Hoy vamos a jugar la segunda sesión de Expedición Helada. Pero antes de cualquier cosa y antes de arrancar y de presentar a los chicos nuevamente y todo eso, vamos a los anuncios del canal. Ya tienen disponible en nuestro canal de YouTube el primer one shot de nuestro especial de Happy Hour de todos los viernes con el elenco de DND Latino que hicieron una película de acción de los 90. También mañana va a ocurrir cosas extrañas en el DM Responde. Ya creo que lo venimos avisando esta última semana. Así que a partir de las 21:30 pueden venir a averiguar y descubrir qué es. Este jueves seguimos con Nieblas de Anuren a partir de las 19:30 por este mismo canal. Van a poder enterarse de qué pasó con los Grung Mutante y esta misteriosa isla. También nos complace contarles que el viernes León, acá en mis oídos también, va a estar dirigiendo un one shot muy especial de Over the Edge con la gente de Escuelita del Rol. La otra vez tuvimos una película de acción de las clásicas. Vamos a ver qué toca este viernes, algo distinto. Y como siempre, gracias, miles de gracias a WJE de Láser por ser sponsor de la taberna en nuestros videos. Dejamos el link a su canal para que puedan chusmear sus productos. Tienen torres de dados, tableros, dados, minis, cajas, set de rol en totalidad y muchas otras cosas más. Y tal vez ya lo sepan, pero la taberna es parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica. Si buscan en Facebook hay un grupo que puede aprender a jugar, donde pueden sumarse a mesas, aprender de rol, ver incluso las novedades. También dejamos el link en la descripción. Y eso por hoy es todo. Así que sin más, ahora sí. Vamos a primero a presentar nuevamente a los chicos. Abajo mío tenemos a Fausto. Gusto. Se vuelve a presentar con un gusto por más que ya lo conocen, por las dudas. ¿Cómo? Es solamente por la costumbre. Hacia mi izquierda tenemos a Nutria. Ahí estás, ¿no? Buenas noches. Y al otro lado tenemos a Sabri. Hola, buenas noches. Ellos son nuestros jugadores, este grupito que tiene que vivir esta expedición. Y les pregunté si ellos querían hacer el resumen, si lo hacía yo. Y dudando y dudando, prefirieron que esta vez lo haga yo. Así que empezamos. Espero que estén totalmente listos, porque vamos a empezar la segunda sesión. Pero primero, como dije, el resumen del anterior. En la sesión pasada, los chicos llegaron a el puerto militar de Ushuaia, bien al sur de la Argentina. El primero en llegar era el personaje de Benjamín, el cual había llegado un día antes. Después fueron llegando de a uno y se fueron conectando entre los tres con esta persona que los juntó, que se llama Gabriel Rivera. Él los saca del aeropuerto y posteriormente a esto los lleva en un moderno auto, moderno de ese entonces, a una cafetería donde conocen al siguiente, a otro compañero, conocen a otro Juan, que era su trabajo iba a ser el cuidador de los animales. Después de charlar un rato con él en una cafetería y charlar entre todos ellos, toman camino hacia
el destino de donde iba a zarpar el barco, esta ciudad de Río Grande, que queda un poco más al norte. Dudando de las habilidades de Gabriel al volante, principalmente, empezaron este viaje. Muro fue de gran utilidad, ya que pudo desarrollar un poco más cómo funcionaba este auto. Y mientras iban por el viaje, empezaron a percatarse de que, además de no callarse nunca, Juan ocupaba mucho espacio y estaba en el centro de este auto. Gabriel, el otro que acompañaba, estaba al volante, nervioso, y en un momento determinado, tomando una curva, se asusta. Una sombra aparece de golpe y Gabriel descarrila y se produce un choque bastante, bastante fuerte, el cual lleva a que el auto se destruya casi en su totalidad. Y nuestros tripulantes, aquellos que estaban en el auto, salen volando para todos lados. Un personaje, el de Francisco, el personaje de Sabri, queda debajo de el cuerpo de Juan. Muro queda mirando a la escena desde lejos. Y Benjamín queda en un costadito, calladito, quietito. Muro es el que ve cómo, además de tener todo el tabique quebrado, de estar totalmente lesionado, a Juan lo había atravesado la palanca de cambio. Lo que muchas veces lleva a la muerte. Tener un pedazo de fierro en el medio del pecho que te abre el cuerpo puede ser fatal. No se los recomiendo. Después de sacar a Francisco de esta posición incómoda, fueron a ver qué pasaba con Benjamín, el cual se encontraba con un brazo dislocado o tal vez quebrado. No se llevó muy bien con este accidente de tránsito. Y para finalizar, mirando fijamente al auto, se encontraba Gabriel, agarrado fijamente al volante, mirando hacia adelante, totalmente catatónico. Y con un extraño sombrero de bonete que los jugadores antes no habían visto. Así que, sin más, vamos a comenzar. Chicos, ¿se me olvida algo antes de empezar? Ya que estoy, les pregunto, ¿se me faltó algo? Fue un resumen rápido. No ha faltado nada. Buenísimo, buenísimo. Entonces, yo voy a buscar acá, a ver si les puedo pegar, para que todos tengan vista, una imagen de cómo quedó este bello auto. Y para eso primero los tengo que cambiar ustedes de pestaña. Ahora sí. Este auto, como dijimos, bastante moderno. Pueden notarse que no quedó en las mejores condiciones. Estamos en el año 1930. Específicamente todavía un 2 de febrero. Y ahora sí, damos comienzo a esta segunda sesión. Un pájaro, una paloma ártica, esta que tal vez estuvo recorriendo todo el sur, Beck fue quien vio llegar incluso el... vio llegar al avión que transportaba a los personajes. Después recorrió con ellos la cafetería. Y cuando ellos empezaron el viaje, ella también hizo su viaje hacia Río Grande. Y mientras va volando, se frena, ya llegando al puerto de esta ciudad, al costado de una ventana. La paloma mira hacia adentro
y ve a una persona de barba larga, peludo, muy ofuscado, fumando de una pipa. Oh, mira, unos papeles. Oh, este Gabriel todavía no llega. Ya debería estar acá. Ay, ¿por qué le dejé el auto y no fui a buscarlo yo? Espero que no le pase nada malo. Fuma una bocanada más. Sale el humo de su boca. Y se pierde en la oscuridad de esta habitación. Mientras tanto, su hermano, que son muy parecidos de rostro, está totalmente catatónico mirando hacia adelante. Y consigue girar la cabeza para ver cómo nuestros tres tripulantes están ahí, en el piso, al costado del auto. Nutria, Benjamín tiene el brazo roto, el brazo en una posición incorrecta. Un brazo tiene que ir hacia adelante y este va hacia un costado. El personaje está como muy choqueado como para reaccionar, como que mira su brazo, como que quiere gritar, pero no tiene aire para gritar. Como que nunca en su vida había visto una lesión, así que está demasiado impactado como para... No, está ahí mirando el brazo, como que respira, intenta gritar, intenta no gritar, y ni grita ni no grita. Los otros dos están viendo esta escena porque ellos, ustedes se acercaron a Benjamín a ver qué le está pasando. El brazo lo tiene roto o dislocado. A simple vista. A simple vista te dejo hacer una tirada de ingenio que la otra vez me habías hecho. No me recuerdo tirar, así que vamos de vuelta. 8. Más que suficiente. El brazo está, pareciera que no se ha quebrado, no está en una sección del cuerpo donde marcaría una quebradura. Bien, si fuera en la parte del antebrazo, si acá está torcido, es claramente una quebradura, pero es bien en la zona de la curvatura del codo, así que puede llegar a ser un dislocamiento. Me voy a arriesgar y voy a intentárselo poner bien. Mientras estás en eso, me estoy acercando, mirando con los ojos bastante abiertos. ¿Necesitas ayuda? Eso debe ser bien tratado. No, esas heridas no se deben dejar así nomás. Tranquilo y agárralo fuerte. Cuando Francisco se me acerca a su brazo y me dice como, no, déjalo así. Mientras más te muevas, peor va a ser. Quédate quieto. Me voy a acercar. Gritando de... Te voy a poner una mano en el hombro. Tranquilo, no va a suceder nada. Solo inspira hondo. Y no te resistas mucho. Y después de eso, voy a agarrar bastante fuerte en el brazo con tal de que no lo puedas mover. Perfecto. Primero entonces, por favor, Juan, haceme una tirada de musculatura. Ay. Para ver cuánto aguantás a Nutria. Aquí. Me estoy a arreglar el brazo. ¿Qué salió? 9. 9, perfecto. En cualquier pestaña, por eso no veo. 9. Bueno, tal vez utilizaste todo el cuerpo para tirártelo encima y de esa forma evitar que para evitar que se mueva. Te pusiste encima sin saber realmente qué es lo que va a hacer Francisco. Lo tuyo son los animales. Benjamín, sentís como te aprisiona esta persona y el brazo te duele. Estás apoyado en el piso. No es la posición más cómoda. Sabri,
¿Qué te tiro para romper el brazo? Para romper. Para romperle el brazo. No, mentira. Sin romper el brazo, por favor. Vas a utilizar tu conocimiento, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a dejarlo por esta vez con ingenio, pero va a tener una dificultad un poco más alta. Bien. Les recuerdo que para en ratas en las paredes, para superar una tirada, tiene que alcanzar el 8 más los modificadores. Se tiran 2 de 6 modificadores y eso da el resultado. Cuando aumentas la tirada, el máster, el narrador en este caso, decide cuánto es la dificultad. Así que Sabri va a tener una complejidad extra. 11. Superada la dificultad extra, te colocas encima. No, en el momento en el que haces eso, empiezo. No, ya no quiero, estoy bien así, por favor. Se va a arreglar, me voy a mejorar. Respire hondo, por favor. Gabriel en ese momento dice ¡no! Y levanta los brazos. Y cuando hace eso, Benjamín, mirás a Gabriel y es específicamente el crack que suena. ¡Conche tu madre! El brazo vuelve a su posición. Y el brazo se te acomoda. Igual, Francisco, vos sabés que necesitas ponerle una especie de protección, un yeso, algo para que eso pierda después movilidad. Acá no tenés ningún elemento, porque dentro de todo, vos estamos en el medio de la nada. Estás en el medio de la nada. Tu valija, esto es algo que ya te había avisado Gabriel y le había avisado a todos ustedes, que sus valijas iban a ir en otro viaje porque en el auto no entraban, así que iban a ser transportadas por el correo directamente a Río Grande. Y lo único que tenés es un bolsito de mano. Y lo otro que tenés, que lo ves ahora, es que sin querer agarraste en algún momento y lo pusiste al lado tuyo, el morral que portaba Juan. El otro Juan. Ok. Lo abro. ¿Qué tiene dentro del morral? El morral, abrirlo es así revisar fácil. Tiene un buzo. Tiene una bolsa adentro que guarda una especie de libro. Tus compañeros te van a estar viendo esto. Mientras terminas de acomodar el brazo, te pones a rebuscar en un bolso. Agarro el buzo y se lo... Digamos, se lo ato en la nuca para que apoye el brazo y no lo esté moviendo. Perfecto. Agarras el buzo, haces, apretás, atás acá arriba del hombro, lo cruzás, colocás. Lo bueno de ser médico es que esto lo entenderías, cómo hacerlo. Nutria, vos ves cómo Benjamín se puede sentar. Estoy temblando, estoy como... Como que no... Me recupero de ese dolor. Tranquilo, respira. Tranquilo. Me doy vuelta, Gabriel. ¿Estás bien? Y voy a revisarlo a él. Bien, yo me había olvidado de ponerle las fotos. Gabriel está en el auto. Mirando fijo ahora a ustedes. Yo estoy bien. ¿Ustedes? Juan José, no tanto, pero... Miro al otro Juan José, ¿vos estás bien? Y me lo reviso también. Me voy a plan tocar un poco. Sí, como mucho... Termina. Estoy bien, sí. Como mucho tenés un par de raspones, nada grave. Lo mismo Francisco, vos estás... te duele un poco un brazo y sentís
poco de comezón acá en la cara, pero no es nada en comparación a, bueno, los otros dos. Gabriel se los mira. Y el auto está bien. Él está dentro, no lo está viendo lo que pasó dentro de todo. No. Ven que se empieza a salir del auto así, va temblando. Les agarra el de la mano al que esté más cerca y se busca levantar con ustedes. Aprieta muy fuerte y la mano igual le tiembla mientras se levanta. ¿Qué le pasó a Benjamín? Y lo ves ahí. Lo ven ahí, en el piso. Acabamos de chocar con el auto y estamos todos lastimados. No. ¿Estás bien? Sí, el auto. Y se queda. Y agarra el sombrero, el bonete que había dejado ahí. ¿Cómo llegó esto acá? Y lo levanta, se lo pone delante del cuerpo. ¿No era tuyo? ¿Sí? No. Pero... Sí. Sí, está, pero estaba en el maletero. Tal vez con el choque empezó a rebotar y terminó en tu cabeza. Ves que se empieza a alejar. Se pana al lado de Benjamín. Le toca la cabeza. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Ya está silenciado. No, el personaje sigue ahí sentado mirando a la nada. Todavía no se recupera, está mal. Bien, se te va a quedar al lado, está igual de pasmado, vamos a decir, que vos. Y escuchan que alguien les grita desde un costado. ¡Necesitan ayuda! ¡Necesitan ayuda! Y ven aparecer una persona. Un hombre joven dentro de todo, vestido con un sobre todo negro hasta casi la altura de los pies, que lo cubre en su totalidad. Él sí está preparado para estas condiciones. Y lo ven aparecer ahí al costado. ¿Ayuda? ¡Sí! ¡Ayuda! Quédate quieto que te vas a terminar lastimando más. O sea, se acerca corriendo. Se acerca corriendo a Benjamín. ¿Qué te pasó? Como que intento mover el brazo para hacer el gesto del choque y cuando lo muevo. ¡Ah! ¡Conchetumare! No te muevas. Me acerco, le pongo una mano en el hombro, bueno, digamos, y digo, sentate y quédate quieto. Acabamos de chocar con el auto. Sí, lo vi todo. Se patinaron, no hay nieve. ¿Qué les pasó? Nuestro conductor perdió el control. Uf, es difícil, esta zona no es para cualquiera. A ver, voy a ver si encuentro algo. Y se aleja un poco. Va a volver al camino. Ustedes descarrilaron un poco y están tirados, por suerte, en el pasto. Tal vez esto hubiera sido peor si estuvieses en el cemento. Pero al estar en el pasto, tal vez eso ayudó un poquito. No, Juan. Pero ustedes tal vez sí. Y este hombre se va. Desaparece momentáneamente de la escena y quedan de vuelta ustedes. Ahí escuchan a Gabriel decir: ¡Uy, la! Me va a matar. No, me va a matar. ¿Quién? ¿No habías dicho que era tuyo? Es mío, pero lo comparto con mi hermano y lo compramos entre los dos. Uy,
Bueno, bueno, no, no importa, no importa. Preocupémonos en. Y ahí se percata de prestar atención a Juanes, como el que está tirado ahí en un costado. Cuando se acerca a él, se queda directamente quieto, congelado, impactado, mirando. Oh. Me voy a acercar y no, no creo que sea bueno que mires ahora. Perdón, no pude salvarlo. No pude hacer nada. Se queda quieto un rato mirándolos ustedes y después arranca de vuelta a... No. ¿Qué? Oh, Dios. Se sienta en el piso, se cae, se desploma. Y en ese momento vuelven a escuchar cómo vuelve este hombre corriendo. Vengan. Y viene bajando un poquito del costadito el camino. Conseguí frenar un camión que nos puede ayudar. Sí. Y voy a ir con esa persona. Subí, yo te ayudo a llevar a los demás. El problema es el que no respira. Creo que nosotros podemos ir por nuestra propia cuenta. Bueno, no. Vos... ¿cómo ves? Juan, empezás a subir. Sí. Y... mientras empezás a subir... ves... ves lo que dije, un camión de estos que son bien grandes adelante y atrás tienen el acoplado bien como casi enrejado, pero con maderas y como si fuera para tapiar. Y asomándose por una de estas maderas, ves la cabeza de un cerdo. Sí, tiene sentido de que va a ser un camión, si no. Una mujer se baja del auto y les dice: ¿Están bien? ¿Están bien? ¿En qué puedo ayudarlos? Uno de nosotros está con el brazo herido. Y hay... ¿Cómo, Nutria? Sáqueme de aquí, por favor. Nutria se levanta. Perdón, Nutria no. Benjamín se levanta, se para al lado de... todavía tenés a este hombre cerca, ¿no? No antes de ir a hablar, me pongo a buscar entre como los restos del auto mis lentes porque no veo nada. Perfecto. Vamos a... tirame un dado limpio, tirame un D6 y vamos a ver qué sale. A ver, ¿cuál es tu suerte? Un 2. Los anteojos los encontrás. Los ves divididos a la mitad. Y con ambos vidrios rotos. Los agarro, miro, los guardo en el bolsillo igual. Y luego voy y digo a donde está persona y le digo, sáqueme de aquí, por favor. No, sí, y va a ser a vos a quien agarre él como para ayudarte a subir. Al tener una mano menos, era como el que le estaba poniendo importancia este hombre. Nutria, vas a sufrir un penalizador en cualquier tirada que tenga que ver con destreza, al no poder ver en tu totalidad. ¿Bien? Me parece justo. Perfecto. Él te ayuda a subir. Detrás van a quedar Francisco y Gabriel. Gabriel sigue mirando el cuerpo, mira el auto, mira el cuerpo, mira el auto. Gabriel, creo que es mejor que nos subamos y veamos qué se puede hacer.
baja Juan, que venía con esta mujer que los acompaña y los va a ayudar. Y ahí le decís esa frase. Y ahora, arriba, acercándose al camión de los cerdos, va a quedar Benjamín y este hombre que llegó a ayudarlos hace un rato. Y abajo están los otros cuatro. Están Francisco, están Juan, está Gabriel y la mujer que acaba de bajar. La mujer tiene... se la ve dentro de todo bastante fornida, con un buena musculatura, tal vez más musculatura que todos ustedes. Tal vez al ver el cerdo te entendés que su trabajo la puede llevar a eso. Y le dicen, deben que ayudo con las cosas. Y agarra un par de mochilas que encuentra tirada en el piso. Y empieza a llevar. Y Gabriela la va como siguiendo, totalmente obnubilado. No por la belleza de la chica, sino porque la situación lo sobrepasó. Ustedes dos quedan ahí solos por un ratito. ¿Tenés en tus manos todavía, Francisco, el morral? De Juan. Me lo voy a llevar y le voy a decir qué vamos a hacer con el cuerpo. No lo sé. A lo mejor si avisamos cuando lleguemos, podrán hacer algo al respecto, pero yo no podemos dejarlo acá en el medio de la nada. Va a ser comida de... No sé qué hay, qué especies hay acá. Juan, si querés puedes hacer una tirada de ingenio para recordar qué animales hay acá que puedan llegar a carroñar este cuerpo. Ok. Y como de costumbre, en un juego de rol, cuando alguien muere se lo lutea. Hay un cadáver, no importa si es enemigo, ajeno, si murió de enfermedades contagiosas, lo que sea, siempre se le registra los bolsillos, se le saca todo lo que tiene y lo que tenga se lo lleva uno para el recuerdo. No es el caso contrario en juegos de terror. Nadie va a desconfiar del bolso de una persona que murió en un accidente de tránsito, puede ser, tiene sentido. Sabés que dentro de todo no hay especies carroñeras en esta zona. No hay animales excesivamente grandes en esta zona. Al estar aislada continentalmente, al estar casi en una especie de isla, lo único que cada tanto hay es alguna especie de pájaro, perros, los que fueron insertados, cerdos también, pero son animales que fueron insertados. Insertado igual que el castor, este hermoso animal que hace su nido y crea represas. Es una plaga en esta zona porque no tiene nadie que le rivalice, pero no va a construir una fortaleza con los restos de Juan. Así que no desconfías. No, un animal de por aquí se... daría provecho de esto. El castor no creo que haga nada y no hay carroñeros en la zona. Voy a intentar acercar un poco a la zona del cadáver, claramente evitando mirarlo y fijarme en los alrededores, a ver si quedó alguna mochila o alguno de los equipajes de mano que llevábamos, para no dejárnoslo, evitando conscientemente el cadáver. Perfecto. Ves la baulera del auto atrás, que está abierta y parece asomar una parte de equipaje de ahí atrás. Me voy a acercar y si puedo, voy a intentar sacarla. Perfecto. Es una valijita de viaje. No es extremadamente grande, pero tiene su,
su capacidad. Y tiene las siglas GR. ¿Qué distinguís que es de Gabriel? Lo voy a sacar de ahí. ¿Qué tan pesada es? No, es pesado. Ok. Lo voy a agarrar. ¿Queda algo más dentro de la baulera? Hay una rueda de auxilio. Pareciera que ves como una cajita de madera chiquita. No me encaja con ningún instrumental de medición ni nada náutico, ¿cierto? No te encaja con nada. Ahí quedará. Perfecto. Cuando agarrás esto y te acercás caminando hacia Francisco, se te abre la... Se te abre esta cajonera, se te cae y ves cómo sale un poco de ropa de Gabriel hacia el piso. Me voy a quedar mirando un momento la ropa hasta darme cuenta de lo que sucedió realmente y voy a fijarme y voy a guardarla sin preocuparme realmente si se ensució o no, simplemente guardarla y poder dejarlo todo lo mejor posible. Aunque esté sucio. Guardas una cosa, la otra y último, apoyado sobre un poco de tierra, te queda un sombrero de bonete. Me voy a quedar mirando ese sombrero y por un momento se me va a poner la piel de gallina. Voy a poner una cara de asco al ver ese sombrero y pensar que algo tiene que ver, porque ese sombrero lo tenía Gabriel. Y ¿por qué está ahora acá? ¿Por qué quedó último? Y voy a agarrarlo y lo voy a volver a guardar en entre las cosas de la ropa de Gabriel, pero me voy a quedar pensando en ese sombrero. Bueno, viendo y refutando que te sorprendió y que te asustó un poquito de más, te voy a pedir una tirada de voluntad. Me obligaste. Como toca. Evitás hacer cualquier tipo de comentario y conservás tu estoica cara. Y dentro de todo, Benjamín no se percata de lo que estás haciendo. Benjamín, perdón. Francisco. Empiezan a caminar y suben. Y cuando están subiendo, ven que la mujer acomodó a Benjamín al lado de ella, bien, para que tenga un asiento cómodo. Ven que le pasa una especie como de tira o algo que lo ata desde un hombro hasta la zona de la cintura. Este invento me parece sumamente innovador. Es algo nuevo, tal vez. Macumba. Y también agarra, y es un auto, es una camioneta grande, por lo tanto pueden sentarse ahí también uno más. Y ya está sentado Gabriel, que está mirando hacia adelante, mira a Benjamín, se trata de no tocarle el brazo, se corre así como para un costado. Y esta mujer se acerca y les dice... ahora cuando llegamos a Río Grande, estamos cerca dentro de todo. Le pido a la policía que vuelva para acá. Mi nombre es Elisa y les extiende la mano. Le voy a extender la mano. Medio como todavía sin entenderlo del todo bien. Sí, Juan José Moreu. Francisco, un gusto. Un gusto. Ustedes tranquilos, los accidentes pasan. Y se inclina así. No sé si tanto, pero pasan. ¿Están bien? En Río Grande hay un hospital, yo los llevo.
por favor. Súbanse. Y sí. Señala la parte de atrás del auto. De la camioneta. Arriba ya está subido este hombre. Que los mira y le dice: Yo fui testigo de todo. Yo los acompaño y hablo directamente. Los ayudo. Sí, no se preocupen. Sí. Me voy a subir un poco. Sigo medio tiritando mientras estoy subiendo el auto. Agarra pensando... la caja y te ayuda a subirla. Sí. Voy a ayudar a Juana a subir y después me subo yo atrás. Perfecto. Cuando suben a la parte de atrás de este camión, ven a este hombre, del cual tampoco saben el nombre, acompañado por dos gigantes criaturas, dos cerdos bastante sucios, que están girando en sus propios desechos, tienen un poco de pasto, un poco de paja, restos tal vez de hasta lo que comieron, y se les acercan y uno de ellos los empuja con la nariz. Al primero que sube lo toca y al segundo lo vuelve a tocar. Si fuera un perro parecía que los está olfateando. Este cerdo tal vez pesa el doble o más que ustedes. Cuando el cerdo me toca un poco me voy a sobresaltar. Voy a intentar como retroceder un poco, dándome cuenta de que no hay mucho espacio. Simplemente me quedo quieto, pero medio paralizado en el lugar. ¿Francisco? Trato de evitar que me toque. Me da desconfianza un poco. El otro cerdo, que es ligeramente más chico, se adelanta y le muerde la oreja al cerdo grande y lo arrastra. Y el cerdo grande, protestando, va siendo arrastrado mientras va hacia atrás. Qué bueno, está hablando muteado. Desde mi posición de privilegio, le pregunto a esta señora: oiga, los cerdos no los van a morder, ¿cierto? No. Ya comieron. No les van a hacer nada. No te preocupes. Siempre y cuando no nos pase nada, los cerdos no son problema. Los que están atrás se acomodan, se agarran de lo que pueden, porque ahora ya no hay asientos, ya están sentados en un poco de tierra incluso, no es lo más cómodo del mundo. Y la camioneta arranca. Por dentro, pienso, espero que esta mujer sepa conducir mejor que Gabriel. ¿Lo piensa? Lo pienso. Ay. Creo que vamos a coincidir por un momento en ese pensamiento. Es un pensamiento colectivo. Creo que Gabriel también lo está pensando. Sí, porque también está como... qué cagada. En su cabeza lo que más le importa... Es como, imagínense cuando llegaba, se mandaban un desastre en el colegio y tenían una mala nota. Así está él pensando que su hermano lo va a matar. Benjamín, ¿vos te acordás del hermano? Unos 5 o 6 años más grande, más grandote, malhumorado. ¿Estás dudando si no terminó en... preso? Te están viniendo malos recuerdos del hermano. Sabiendo que es el que va a manejar el barco. Este auto arranca. El hombre que va al lado de usted se presenta, ya que ustedes no tienen la particularidad de preguntar nombres ni nada por el estilo, él lo hace. Les dice: Simón. Juan. Y le voy a extender la mano. Francisco. Un gusto.
Ven que se acomoda la ropa. Porque se le estaba como abriendo de más. Y por un vistazo rápido pueden ver una ropa muy, muy llamativa. Por debajo. Un pantalón común, pero la remera es amarilla y azul. En franjas amarillas y azul. Y cuando esto se le abre un poco, se lo cierra inmediatamente. ¡Oh, qué frío! ¿Qué hace? ¡Oh! Estás un poco desabrigado, ¿no? Sí. ¿Eso es de algún equipo de fútbol o algo por el estilo? Sí. Es de Buenos Aires. De la capital. Ah, vos también venís de Buenos Aires. Casi todos acá venimos de otro lado. Es muy rara la gente nativa. Es más, la gente nativa se va. Con este frío cualquiera lo pensaría. Ah, ni que lo digas. Espera a ver el invierno. Espero no estar cerca de acá. Ahora sí, el camión arranca y va quedando detrás todo lo que... Todo lo que fue pasando va quedando detrás. Ustedes van a ir viendo cómo la ciudad empieza a emerger. Una ciudad, dentro de todo, pequeña. Una ciudad... una ciudad de puerto. Bien, pueden ver cómo... La mayoría de las cosas que hay acá tienen que ver con el agua. Muchos más barcos incluso que personas se pueden llegar a ver por la ciudad. Pero dentro de todo hay una buena cantidad de casitas que van a estar ocupando la mayoría de la escena. Y este puerto tiene... Como digo, muchos barcos. Algunos de ellos están estropeados, anclados. Otros están moviéndose en exceso. Se nota que el trabajo de este lugar es solamente descargar y transportar. No es que haya excesiva cantidad de gente habitando. Y eso lo pueden notar más que nada cuando ven la ciudad. Que al doblar se puede notar cómo estará compuesta por unas 50, 60 casas. Alguna más grande que la otra. Y particularmente tal vez se dirigen a la más grande. La más grande no es, por así decirlo, no es una casa. Sino que en su entrada dice claramente hospital. Hospital de Río Grande. Y sí, acaban de llegar a la ciudad de Río Grande. El camión se frena. En este hospital. El hombre, que ya les dije el nombre, así que se los digo, Simón, se baja primero y les ofrece la mano. Es muy ágil, mucho más que ustedes. Sí. Inicialmente voy a agarrar las cosas de Gabriel y se las voy a pasar. Como si su gesto fuese para recibir ese pequeño equipaje de Gabriel. Perfecto. Si vos le pasas eso, él lo agarra, lo pone un costado y va a quedarse esperando que también baje Francisco. Sí, yo voy a bajar y le voy a extender la mano a Juan para otra vez para ayudarlo. Perfecto. Me voy a agarrar esta vez de la mano, entendiendo que el gesto no es para que le pase algo. Y voy a bajar. En el momento que estás bajando, uno de los cerdos te apoya su trompa. Nuevamente este cerdo grandote apoya su trompa sobre vos y te voy a pedir una tirada de musculatura. Okay. Ahí va. Ahí.
te vas de frente hacia adelante cuando el cerdo apoya su nariz contra tu cadera, contra tu cola, vas... ¡Uf! Francisco, no podés hacer nada para... le pasás la mano, pero medianamente te corres hacia un costado, tratás de agarrarlo, pero no, al piso. Exacto. ¡Pum! Para adelante y... llegás a poner las manos, pero te lastimás un poco, sentís como el hombro está nuevamente golpeado. Por suerte estás con el hospital al lado. Eso iba a decir yo. Perdón. ¿Lo decís? ¿Podés decírselo? No, 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 no. Ah. Bien. Adelante, Gabriel. Te invita a bajar, Benjamín. Durante el camino estuvo totalmente callado. Es la primera vez que te habla. Y es la primera vez que la mujer también habla. Les dice, bueno, bajen, voy a ir a buscar a la policía. Muchas gracias, señora. Me bajo así como, quizás haciendo gestos incluso un poco exagerados, como que si alguno de ustedes ha sufrido una lesión, no es para tanto, pero bajo así como, abro apenas la puerta, me bajo, como que se me caen las rodillas por un segundo. Luego voy casi arrastrándome hacia la parte trasera, esperar a que mis compañeros se bajen. Perfecto. Bajan dentro de todo, todos juntos. Gabriel te va a ir como a, cuando te ve que estás así como casi convaleciente, que pareciera que te estás por morir, te agarra, pone una mano sobre tu hombro, el otro sobre la cadera y te va como a ayudando, como si estuviera ayudando a cruzar la calle una viejita. Se reúnen ahí ustedes tres, más Gabriel, y Simón es el que toma la iniciativa. Y los mira y dice, por favor, avancen. Yo voy buscando una enfermera. Y abre la puerta de este hospital. Y dice, ayuda, por favor, ayuda. Un poco exagerado, tal vez para... Ustedes quedan atrás, escuchando los gritos que está haciendo esta persona. ¿Van a entrar directamente? ¿Van a querer hablar algo? Mientras estamos entrando, voy a, en un momento, extenderle su pequeño maletín, su pequeña gaveta a Gabriel. Esto estaba en la baulera. Oh, sí, 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 donde tiene que estar, obviamente. Y lo agarra. Él lo agarra con mucha más facilidad que vos. Bien. Es mucho más grande que vos y a pesar de estar un poco perdido en sus pensamientos, lo agarra y lo puede transportar tranquilamente. Y arranca a caminar hacia adelante. Los deja ustedes tres atrás con su baulera caminando. Ven a Benjamín, el cual está caminando dificultoso, moviéndose torpemente. Benjamín, ¿necesitas ayuda para caminar? Sí. Me voy a acercar y voy a... desde el lado que no tenés el brazo vendado y con... y atado a tu cuello, voy a desde ese lado colocarme cerca tuyo como para que te puedas apoyar en mí, haciendo... para no, que no tengas que hacer tanta fuerza, por si acaso. Cuando me apoyo en ti, te sorprende el hecho de que no peso nada. Es como, no sé, demasiado... Puede que incluso haya cierto grado de falta de nutrientes ahí porque peso muy poco. Ok. Bien. Gracias por la raid, Zoro KS. Muchas, muchas gracias. Sean todos bienvenidos, estamos acá jugando ratas en las paredes con esta accidentada tripulación. Exacto, cuando te lo pones encima, Benjamín, notas que Juan es más pequeño que vos. Esto lo habías notado antes, pero te lleva la atención el hecho de irte un poquito para abajo. Y Juan, te llama la atención que estabas haciendo, esperando como para hacer un poco de fuerza y es pura ropa. Cuando sucede eso, me dio
Sin pensar en lo que estoy diciendo, voy a decir, me esperaba algo más pesado. Y después automáticamente voy a estar negando con la cabeza. Disculpa, no. Francisco, ¿cómo actúas? Voy atrás de ellos. No voy a ayudarlos tampoco. Cuando entran a este establecimiento, se abren las puertas, o les abren las puertas, mejor dicho, y hay una enfermera que llega con una silla de ruedas. Detrás de ella viene otra enfermera con otra silla de ruedas y dos camilleros que están gritando y diciendo: trae, trae, trae para acá, que hubo un accidente terrible. Y cuando entran ustedes con Benjamín así, agarrándose, apoyado sobre el otro, Francisco caminando atrás, lo más pancho, con su morral al costado, un morral casi, un morral muy sencillo, marrón, entran a este lugar y se quedan. Se dan vuelta y miran todos a Simón, que fue el que exageró toda la escena directamente. Y Simón medio que actúa por reflejo y agarra a Benjamín y junto con Juan lo trata de sentar en la silla de ruedas. Yo intento redirigirlo hacia la camilla. La camilla va llegando. Despacito, dentro de todo, cuando ve que no es una alarma, el camillero la agarra así como que bueno, va. Tan mal estás. Francisco de atrás, creo que están exagerando demasiado esto. Incluso antes del choque estaba mal, tenía mareos por culpa del avión. Que había llegado un día antes. Te sentás en la camilla, supongo. Me recuesto en la camilla. Bien. El recostarte en la camilla te causa dolor y te acordás que el brazo te duele, entonces el camillero levanta de atrás. Te levanta casi de los pelos, no fue muy cuidadoso. Pum, te hace de los pelos y levanta la camilla. Mira a la enfermera y dice: ¿a dónde? Haciendo un gestito y la enfermera. Ahí, ahí. Llévalo a las 7 directamente. Y los van a ir como conduciendo a poquito. Cuando llegan a este lugar, ven entrar al rato. Primero los dejan ahí, les cierran la puerta. Y quedan ustedes tres. Gabriel y Simón quedaron del otro lado de la puerta. Están hablando y conversando. Los escuchan conversar con la persona que esté afuera. Camillero, médico, no lo pueden asegurar. Cuando estamos ya los tres a solas, me voy a quedar mirando un momento y realmente están bien, ¿no? Ninguno se dio un golpe o algo así, ¿cierto? No dejaron ninguna herida que se pueda infectar ni nada. Mira Lo mi agarro de la brazo. cabeza y se lo empiezo a revisar. Joel, creo que vos no tenés. Vas a ver que me dejó revisar, pero todavía me quedo. Cada vez que me revisas algo y me quedo mirando un momento algún raspón o algo así, pero me quedo mirándolo como viendo más de lo que hay, como si yo en vez de ver un raspón viese un tajo en toda la mano o algo así. Como que me quedo mirando como si fuese una herida mucho más grave de lo que realmente es. ¿Nos trataron ya o estamos esperando a que vengan? Están esperando. Están los tres solos ahí esperando. Benjamín acostado en una camilla y ustedes con sillas. Si veo que tardan, voy a revisar el lugar buscando alcohol,
No me sale el nombre de esto de... Vendas. Cosas para limpiar las heridas, mientras espero a que vengan. Justo cuando haces eso, te das media vuelta y abrís un cajón. Al momento que vos abrís un cajón, se abre una puerta detrás de ustedes. Las casualidades. Y aparece esta señorita. Y con muy mala voz les dice, ¿estaba buscando algo? Gasas y alcohol para curar a, para curarnos, ya que ustedes se ven que están ocupados. Sí, tenemos cosas que hacer. Por favor, no se preocupe, siéntese acá a un costado, yo me voy a encargar del herido. Puedo ayudar, estoy acá sin hacer nada. Ah, por cierto, doctor Francisco Ponce, un gusto. Les tiro la mano. Un gusto. ¿Estuvo en el accidente? Sí. Siéntese. Revoleo los ojos y le hago caso. ¿Te sentás? Al lado de la puerta. Faust, ella te mira y te señala la puerta con la silla contraria. Ok. Quiere la camilla en el centro, ustedes a un lado. Francisco a un lado, vos al otro. Ok, voy a hacerle caso. Se pone delante de Benjamín. ¿Qué te pasó? Chocamos y después desperté. Me dolía mucho el brazo. El brazo estaba para el otro lado. Y él me lo arregló. Pero duele mucho. Se da media vuelta, sabe que es peligroso hacer algo así. Imagínate que se lo acomodaste mal. Tendremos que hacer cirugía, cortar, reparar, volver a poner todo en su lugar. Cuando escucho eso, me empiezo a agitar de nuevo. Y empiezo a mirar el brazo. ¿Podrías no decir eso delante de los pacientes? ¿O vas a tener otro problema de que al señor le va a agarrar un ataque de ansiedad o algo por el estilo? No es mi culpa lo del accidente, no vengas enojado, ¿eh? Esto es porteño. A ver, déjame ver. Y va a empezar a sacarte el ¿cómo se llama? El vendaje. No es un vendaje, es un buzo. Te acomoda, te mueve un poquito. Cada vez que como que me toca un poco es como ¡ay! ¡Ah! No exageres. Ahí te voy a buscar algo para ponerte. Y va a tratar de darte una. Va a volver con una. Como una pastillita o estilo. Y. A ver. Primero toma esto. Y a ves que agarra un cosito y lo anota. Anota lo que te puso. ¿Nombre? ¡Qué chucha! ¿Eso está sonando acá o...? Me asusté. Francisco. ¿Escuchás un grito que viene de afuera? Un grito que te suena conocido. Un grito que pareciera que te está llamando y pidiendo a vos. Salgo corriendo a ver de dónde viene ese grito. Los demás ven cómo de golpe Francisco se levanta, abre una puerta, sale por la puerta, se cierra. Y ustedes se quedan ahí mirándolo. Cómo se va. Cuando... Y vamos a ir a la pausa. Weón, grito culiado tétrico. Ay. Perdón los gritos, perdón si alguien se asustó, perdón si la policía está yendo a su casa por un grito.
Vamos a... No, que pensé que era en mi casa. Vamos a hacer una pausa de 5 minutitos, 10 como mucho, para ir al baño. Y después de esto continuamos viendo qué le pasó acá a nuestro querido Francisco. ¿Qué le pasa a Benjamín en su brazo? Y si Juan tiene alguna contusión extra después de caerse por culpa de este cerdo. Nos vemos en un ratito.
Acá estamos de vuelta, listos para continuar. Espero que se hayan recuperado de este sustito. Espero que les haya despertado, por lo menos. Chicos, ¿ustedes también? Sí, sí. Estoy un poquito, pero sí. Estoy para la cagada, pero sí. Perfecto. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Hay una habitación donde se encuentran Benjamín, donde se encuentra Juan, y donde está esta enfermera, esta doctora. ¿Qué le pasó a su amigo? Está molesta, enojada directamente. ¿Cómo está hace un rato largo? No lo sé. A lo mejor... No sé. Tal vez necesitaba ir al baño o algo así. Se veía urgido, así que es bastante probable lo del baño. Deme un segundo. Deme un segundito. Ay. A ver, el odio no. El odio estaría feo. Que vamos a soñar con este grito, puede ser. Perdón, me había olvidado de entrar al perro y vamos a estar escuchando un aullido, ladrido todo el tiempo. Con el grito alcanza, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Ustedes están ahí? Y acaba de salir Francisco. Francisco. Abrís la puerta. Se cierra sola detrás tuyo. Mirás hacia tu izquierda. Y un largo pasillo con poca luz. Mirás hacia tu derecha. Un largo pasillo con poca luz. Hay alguna que otra puerta. A la derecha, a la izquierda. ¿Sigo escuchando el grito? No, ahora no escuchás nada. Una luz empieza a titilar hacia tu derecha. Y una puerta se abre. Voy para allá. Empiezas a caminar despacio. Entrás. Y estás entrando. En el momento en que abrís la puerta, notás cómo el picaporte está mojado. Empujás hacia adentro. Te girás hacia un lado. Y la habitación te suena conocida. ¿Podés, por favor, describirme cómo era tu casa en Buenos Aires? Mi casa, cuando apenas abrías la puerta, te recibía un sillón, un pequeño silloncito, una pequeña salita de estar con comedor. Era muy chiquita. Una mesa de 6 sillas y al lado una pequeña cocina que no muy grande. De fondo suena una canción, un jazz, un blues de la época. Lo puso la radio. ¿Cómo es la mujer que puso esa canción? La mujer es un poco más alta que yo. Con... de pelo castaño, enrulado, muy pálida, con pecas. ¿Cómo se llama? María. María. María se da vuelta, acerca algo que tiene en la mano. Tiene uno de estos vasos de whisky. Pero
Ella sabe que no tomás whisky, que es muy fuerte para vos. Te está acercando un traguito de algo más liviano. ¿Qué te gusta tomar cuando llegas de casa después de un día de trabajo? No soy de tomar alcohol, así que seguramente o soda o algún jugo. De atrás tuyo escuchás cómo se abre una puertecita. Y escuchás los pasos ágiles y graciosos. Te das media vuelta y te dice: ¡Papi! ¡Llegaste! ¿Quién te saluda? Mi pequeño Darío. Un pequeño niño de unos 5 o 6 años. Muy parecido a su madre. Menos mal que salió su madre. Darío empieza a hablar. Y cada tanto ves como mientras habla empieza a toser. Te está contando lo que hizo en el colegio. Empieza a toser. Ahogado. Esperando que tal vez lo ayudes de alguna forma. Desesperado lo agarro y lo intento ayudar. María se te acerca y le da un golpecito en la parte de atrás de la cabeza. De la espalda, perdón. Y ves cómo abre la boca y sale una mosca de la boca. Sale la mosca de su boca. Deja de toser. Te abrazo un segundo. Y pide que lo bajes. No quiero hacerlo. María dice: ya está la comida. Lo sigo agarrando, no quiero bajarlo. Empezás a caminar detrás de María. Y entran a el comedor de la casa. El comedor tiene es una mesa larga. Hay velas en el medio. Están prendidas, sale fueguito de ellas. Y cuando entras vos, te señala lo que hay en la comida. Lo que hay para comer. Ella te dice: espero, amor, que te guste. Traté de hacértelo tu favorito para cuando llegaras. ¿Qué es tu favorito? Carne con puré. Carne con puré. Una comida bastante normal dentro de todo, ¿no? No, nada especial. A ella agarra a Darío y lo sienta en su silla. Bajás la cabeza para ver lo que estás comiendo. Huele bastante bien. Y en el momento en que bajás la cabeza para ver la comida, el plato delante tuyo es un plato putrefacto. Los gusanos salen de esta comida. Los gusanos brotan de lo que estás comiendo. Tu mujer empieza a reírse. Y detrás tuyo escuchás los pasos acelerados de tu hijo. Me doy vuelta. Está mirando la puerta por la que acaban de entrar. ¿Quién anda ahí? No. No, no. Mi papá no está.
Me quiero acercar a él y sacarlo de la puerta. Cuando te tratas de acercar a vos, a él, la puerta te arra- la silla es arrastrada hacia atrás. Chocás contra la pared que está detrás tuyo. Voy a luchar por intentar a ir y correr y agarrarlo. Sentís como unas brazos, una sombra negra te empieza a atrapar, te empieza a apresar. Voy a permitir una tirada de fuerza mientras estos brazos te aprisionan. ¿Músculo sería? Eso, exactamente. 6. Es imposible para vos soltarte de esto, es mucho más fuerte que vos. Sentís cómo te empieza a apresar, los pulmones te aprietan, te duele, te están clavando los dedos. Pataleás, sacudís. ¿Qué más? Voy a gritar desesperado. ¡No, no lo abras! ¡No lo abras, por favor! ¡No lo abras! La puerta ya está abierta. Y ves cómo estas sombras negras con forma de brazos que te agarraron a vos empiezan a asomar por los costados de las puertas. De un segundo al otro, bajan, envuelven a Darío y lo ves desaparecer. Gabriel, del otro lado de la puerta, vio salir a Francisco. Y al momento en que lo ve salir, lo ve desmayarse. Caerse al piso. Él y Simón lo van a levantar. Pero de eso no se están enterando los dos que están dentro de la habitación. La enfermera agarra... La enfermera, la doctora agarra a... No me acuerdo el nombre. Perdón, agarra a Juan y le dice: él ya por ahora va a estar bien, se va a quedar dormido un rato. Tenemos que ir a hacerte estudios a vos también. Sí, ¿qué estudios? ¿Qué hay que...? Vos estuviste en el accidente, ¿no? Sí. ¿Qué es necesario hacer? Unas placas, lo normal. ¿Qué se va, te va a hacer? No lo sé, nunca estuve en un accidente. Bueno, está bien. Vení conmigo, por favor. Sí. Ella... Y... Sí. No, la voy a seguir. Ella va a agarrarte y te va a llevar hacia una habitación. Va a salir por otra puerta. Y ves cómo empieza a llenar el papeleo típico de... ¿cómo se dice? El papeleo típico para hacerte estudios y todas esas cosas. Te va a acercar a máquinas. Sí. No es la situación más cómoda. La última vez que estuviste ahí fue hace muchos, muchos años. Gabriel tendría tu edad y vos tendrías muy poco, ¿no? Sí, bastante poco. Bueno. Benjamín, te vas a quedar momentáneamente dormido. Pero en algún momento la pastilla hizo efecto y te quedaste dormido. Y cuando te despertás, tenés al lado tuyo a una persona que te mira. Te dice: bueno, ya era hora de que despertases. ¿Estás bien? Benja, Nutria, está silenciado. Puta la weá, estaba hablando muteado de nuevo. Ah, perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Estás bien? Ya era hora de que te despiertes. Bastante mejor, la verdad.
Mira, me toco el brazo y es como ¡ay! Esta persona la ves, no te suena conocida, es una persona con poco pelo en la cabeza. Está sentado con un abrigo ligero para la época donde está. Te traje esto. Y te da su abrigo. Mi nombre es Franco. Muchas gracias, señor Franco, la verdad. Tenía mucho frío, me abrigo. Frank. Frank, perdón. Cuando dice eso notas ligeramente un acento inglés. Ok. Como si no hablara perfectamente el español. O tu idioma, vamos a decir. ¿Estás bien? Empiezo a ver la habitación. Exacto. ¿Te parece la habitación donde estaba antes? Es la misma. Ah, ya. Entonces, luego lo mira él. Entonces, bueno, supongo que será un doctor. ¿Puedo tirar algo para ver si noto algo extraño o simplemente sigo asumiendo que es un doctor? Te lo va a contestar él. Ah, ya. ¿Usted es médico? ¿O...? ¿Eh? No, me manda Rubén. ¿El hermano de Gabriel? Ah, ya, ok. ¿Y qué le pasó a la doctora? ¿Qué doctora? Cuando yo llegué estaba solo. Gabriel me pidió que venga a ver qué te había pasado. Porque está con la policía. Ah, muy bien. Bueno, eso, dígale que estoy bien. Bueno, quédate por favor el abrigo. Es mío, pero seguramente te entra. Lo ves y físicamente es como vos. Sí, me lo coloco. Está cómodo, ¿no? Sí, ¿no? No te lo puedes poner. No te lo puedes poner así como taparte porque, bueno, tenés el brazo todavía colocado en una posición. Cuando te empiezas a ver, se nota que estuviste un tiempo dormido. Porque ahora tenés directamente un yeso muy precario alrededor de tu brazo. Notás que te dejaron en remera. Te taparon. Ok, entonces tengo mucho frío. Me tapo con el abrigo. Bien. Al asomarte sí tenés frío, pero después dentro de todo está calefaccionado el lugar. Tenés este coso que cruza por encima de tu cabeza. De tu cabeza y tu brazo. Y Frank te mira y te dice... tranqui, no te preocupes. Cuando subas al barco vas a ver cómo todo está normal. Ah, sí, el barco, cierto. Como que de repente me estoy acordando de todo lo que pasó y estaba soñando con algo bonito. ¿Cuándo salimos? No lo sé, solo tenés que hablar con el capitán. Ok. No te preocupes, esto va a ir sobre ruedas. Al parecer por la muerte de alguien. No sé, ¿de quién? Vamos a retrasarnos uno o dos días más. Pero no es para que te preocupes. Vos estás vivo. Ok, esa risa no me da muy buena espina. Es medio chocante que alguien te diga vos estás vivo. Es raro, ¿no? Sí. Que te lo digan, pero... ¿Cuál es la expresión de su cara después de decir eso? ¿La misma sonrisa que hiciste tú o alguna cosa más tétrica? No, la misma sonrisa. Bueno, no, porque por sí esa sonrisa es muy tétrica. Estoy un poco incómodo, como me quedo ahí como esperando a que haga algo, que diga algo, que por favor se vaya. ¿Quieres algo para tomar? Te traigo un café, No sé si podés, pero puedo buscar a la enfermera y ver qué te deja de comer. Tomar. No, gracias, tomé algo hace un par de horas. Bueno, yo tengo frío y ves que se frota las manos. Ves que hace y trata de exhalar. Y se levanta. Ahora vuelvo. Y abre la puerta. Gracias por el abrigo. Vamos a ver qué le pasó a... a Juan durante este tiempo. La enfermera, la doctora, te agarró y te llevó y te conectó con
un enfermero. Te dijo, bueno, quédate con él. El enfermero es... ¡puf! ¡Enorme! Cuando te agarra y te dice, tranquilo, te apoya la mano y te baja firme hacia abajo. Quieto acá. Okay. Sí. Que... tuvimos que... y ves que se da media vuelta. Y ves correr a dos personas. ¿Me reconozco alguna de esas dos personas? No, pero él se levanta, camina. ¿Qué pasó? Grita. Se desmayó alguien, escuchás de fondo. Y se da media vuelta y vuelve. Este lugar está cada vez peor. ¿Es algo grave? ¿Necesita ir? No, yo estoy acá para... Está bien. Tenemos que ver que estés bien. Sí. ¿Qué te duele? Un poco todo, pero más que nada, y va a ver cómo me empiezo a mirar las manos y los brazos. Los raspones, más que nada. Los raspones, algún corte o algo así. Bueno, me dijeron que te tengo que hacer placas por las dudas. Así que acompáñame. Sí. ¿Necesitas que te traiga silla de rueda como al a tu amigo? No hace falta. Bueno. Da, camina. Muy mala gana. Trabajando muy mala gana. Vamos, a ver. Acá a la derecha está la escalera. Acompáñame. Sí. Hay dos escaleras. Una que sube y una que baja. Ves que empieza a bajar las escaleras. Voy a... Por un momento voy a mirar hacia arriba, hacia la escalera que sube, y después simplemente lo voy a seguir hacia la que baja. Y empieza a contarte. Es peligroso poner los rayos arriba, porque cuando los pones muy alto, necesitan más energía. Si los pones en un subsuelo, conectan fácil. Esta máquina moderna no sirve para una porquería igual, pero no importa. Sentate. Está bien. Cuando te dice sentate, te pone frente a una ventana. Hay una puerta al costado. Y la abre. Sí. ¿Qué te sientes? No, vos ahí. Sí, me voy a sentar. Entra él. Cierra la puerta. Ves que prende la luz. Cuando ves que prende la luz, se empieza a estirar una cortina. La abre, la cierra. Gira una camilla o algo por el estilo. Y la luz se apaga. La luz se prende. Está él parado ahí delante mirándote y diciendo, bueno, ya puedes venir. Sí. Y me voy a ir acercando. Te estás acercando y la puerta se te abre. Voy a entrar. Te mira. Ponete eso. Y te señala un trajecito. Que okay. Es el típico traje que te pondrías si fueras una operación o algo por el estilo. Te lo pones rápido. ¿Me avisas? Reviso. Y te vas. Te vestís de vuelta, porque si no vas a tener mucho frío. Sí. Se coloca detrás de esta máquina. Me voy a cambiar. Y... ya estoy listo. Ya me cambié. Bien. Sentate en la camilla. Voy a sentarme en la camilla. Vos podés creer que estas máquinas nuevas dicen que funcionan para algo, pero para mí lo único que hacen es lastimarte. He visto gente quemarse cada vez que reciben los impactos. ¿A qué se refiere? Como que los impactos. No sé qué hace. A mí me dicen que te saque placa con esto y... y yo lo hago mi trabajo. Está bien. ¿Estás bien? Sí. Me veo nervioso. Es la primera vez que me tengo que hacer algo así, así que sí.
¿Nunca te pasó nada? No. En una biblioteca difícilmente me va a pasar algo así. Se gira a tuerce la cabeza para un costado. Bueno, no pasa nada. Por favor, sentate. Me voy a sentar. Y ves que se posiciona detrás de algo negro, enorme, que tapa. Y vas a ver tres flashes. Tres luces. Trata de parpadear. Si no te vas a quedar ciego. Sí. Todo lo que hice te tranquiliza, obviamente, ¿no? Evidentemente. En el momento que me dice lo de mantener, lo de pestañear, voy a directamente mantener cerrados los ojos. Perfecto. Sentís el primer flash. ¡Paf! Y silencio. Nunca llega el segundo. Voy a abrir lentamente los ojos. No hay nadie. Estoy en la misma posición. Sí. Todo está igual, pero estoy solo ahora. Todo está igual, no. El piso está mojado. Empezás a sentir frío. Voy a mirar un poco el piso que está mojado. Ahí es como si hubiese una capa, como un poco de agua que está húmedo, o es bastante. Cuando le prestas atención, notas que son pasos, huellas que mojaron el piso. Ok. Huellas que van hacia una segunda puerta. No por donde vos entraste, una, otra. Ok. Voy a levantarme evitando pisar esas huellas. Vos estabas descalzo. Sí. Está muy frío el piso. Das un paso, el segundo, y notas cómo los pies los tenés más mojados. Mirás hacia abajo, y lo que antes eran nada más huellas, ahora es una fina capa de agua que cubre el fondo. Ok. Voy a retroceder un paso para no estar pisando el agua. Y puedo ver la puerta por la que entré. Uh-huh. Voy a acercarme a esa puerta. Plaf, plaf, plafas en tus pies mientras vas caminando chapoteando y ligeramente. Girás. Y abrís la puerta. Te cubrís con las manos, porque el viento que sopla y entra te golpea, te deja, te molesta. Estás en un subsuelo y hay mucho viento. Me voy a medio cubriéndome la cara. Voy a intentar avanzar un poco para dilucidar un poco si la habitación a la que estoy entrando es igual que cuando entré ahora a la habitación en la que estoy ahora. La habitación donde vos estás ahora empieza a estar mucho más llena de agua. La camilla está tajeada. Tiene un tajo en el medio que divide a la mitad y puedes ver el acolchado a un lado y al otro. Ok. Voy a girarme. ¿Qué tanto está subiendo el agua? Lento. Pero cuando te giras a ver a la puerta,
lo que había antes. No está el edificio. No está este sótano. Hay un cielo totalmente nublado. Ok. Y arremolina viento delante tuyo. Voy a quedarme mirando un poco al viento, al cielo, como sin comprender. Voy a salir al exterior, salir a ese viento y ese cielo nublado. La puerta se cierra y el piso es de madera, debajo tuyo. Tenés puestas unas botitas chiquitas. Estás a la altura del picaporte. Ves tus brazos y... son tus brazos. Típicos brazos de un nene de 9, 10 años. ¿Escuchás? ¡Apúrate, por favor! ¡Pásamelo antes de que... ¡agarralo bien! Voy a fijarme. ¿Tengo algo en las manos? No. Pero tampoco iba referido a vos. Detrás tuyo hay una persona que te agarra. Y te dice, vení, Fran, vení, Juan, quédate conmigo. Ahí vamos con papá. Sí, sí, sí. Cuando te levanta y se agarra fuerte, ves que el viento lo sacude. Recuerdo esta situación, ¿cierto? ¿Quién te está agarrando? Y te va a llevar con papá. Me está agarrando Gabriel, ¿cierto? Recuerdo cómo sigue esta situación. Cómo salimos del barco, ¿cierto? Contame. Recuerdo que salimos del barco. Me llevaba en brazos. Habíamos estado en este barco un par de días. Habían sido días tranquilos. Nos agarró una tormenta y... parece ser que algo dañó el barco. Terminamos escapando todos, yo en brazos de Gabriel. Nos subimos en un pequeño bote que teníamos, con el que normalmente bromeábamos diciendo que nunca lo íbamos a necesitar. Gabriel me pasó a brazos de mi padre y me agarraba con un brazo, me agarraba a mí mientras con el otro se agarraba al propio bote. Pero así lo recordás. Sí. Pero eso no está pasando. Cuando Gabriel te trata de alcanzar, Gabriel tiene mucha fuerza. Te quiere pasar a tu papá. Tu papá hace lo mismo, pero a Gabriel se le vencen los brazos. El viento de atrás lo empuja y Gabriel cae. Esto lo igual lo recordás, porque Gabriel tiene una cicatriz. Culpa de esta caída. Sí. Vos te vas hacia abajo. Empezás a caer. El agua empieza a entrarte y te va llenando. Empezás a patalear, a sacudirte. ¿Sabés nadar? En ese momento no sabía. Se nota. Porque te vas yendo hacia abajo. ¿Qué haces? Mientras me voy yendo hacia abajo, moviendo los brazos, moviendo las piernas, intentando agarrarme a algo, pero viendo que no me puedo agarrar a nada, voy a empezar a cerrar los ojos y voy a quedarme pensando mientras veo como la poca luz de la superficie se va alejando. ¿Sentís cómo el aire empieza a desaparecer? ¿Ves el cielo arriba tuyo? Pero ese no es el problema. El problema es lo que miras hacia abajo. Cuando miras hacia abajo, tenés la impresión de que algo negro está aferrado a tu pierna. Te está lastimando mientras te agarra. Mientras te tira hacia abajo, empezás a sentir la fuerza que tiene y cómo te presiona hacia el suelo.
Esta cosa negra empieza a tirar con mucha fuerza de vos. Cuando siento que está tirando de mí, lo primero que voy a pensar es intentar soltarme, pero no estoy pudiendo, apenas puedo moverme en el agua. Voy a empezar a tantear un poco, buscando un recuerdo que me dio mi abuelo desde hace mucho tiempo, un recuerdo de sus vivencias en la Gran Guerra. Voy a estar buscando esa navaja, pensando que a lo mejor me es de utilidad. Y lo fue. Porque en el momento en que agarrás la navaja, te despertás. Estás en una camilla, acostado, tapado. Y escuchás a Benjamín hablando. Que le dice chau a alguien. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Me voy a empezar a tantear y voy a buscar esa navaja. Como algo a lo que aferrarme. En la mano. La apretaste con tanta fuerza que nadie te la sacó. Benjamín, tenés ahí a Juan. Nunca lo viste entrar. Y justo que Frank se levanta, se va, Juan despierta. Y lo notás porque se sacude. Estaba tapado, ¿no? Sí, estaba tapado de espaldas a vos, casi tapado hasta arriba. No había forma que lo reconocieras. Y vos te acabas de despertar. Hola Juan. ¿Hace cuánto rato estás ahí? No sé. Me llevaron a hacerme unas placas o algo así. Me dijeron algo y cuando sentí el primer flashazo, no sé qué pasó. Empecé a tener un sueño raro. Me habré desmayado, tal vez. Se abre la puerta. Cuando se abre la puerta, ven entrar una camilla siendo arrastrada por el primer enfermero que vieron. No es el mismo que hace un rato, Juan. Y en la camilla, durmiendo, está Francisco, que lo hacen entrar despacito a la pieza. Lo apoyan. Y lo dejan ahí. El médico, el enfermero los mira y dice: ahí llamo a alguien para ustedes. Sí. ¿Qué le pasó? Se desmayó. Pero... No sabemos nada. Se desmayó delante de tu compañero. Este hombre dio los datos de todos ustedes. El otro se tuvo que ir. No... Hace 3 horas que no despierta. ¿Hace cuánto llegamos? Nosotros. 20 minutos antes. ¿Estás bien? ¿Vos te acostaste? Y sale de la puerta. ¡Doctor! ¡Doctora! Pasa un rato y entra otra. La misma doctora de antes. Ah, bueno, veo que ya despertaron. Sí. ¿De dónde sacaste ese abrigo? Le pregunta Benjamín. Ah, un sujeto dijo que lo dejaron entrar. Entró a preguntarme cómo iba. Igual me pareció extraño que dejaran entrar a un extraño acá, ¿no? Como visita, pero bueno. Tuvo que entrar gente conocida de ustedes, nada más. Los dos chicos estos que estaban cuando te llevaste vos. Mira, el enfermero, ¿quién dejaste entrar? Se le para adelante, le saca. Es 1 metro más bajo que el chico. Por ahí. ¿Quién dejaste entrar? Averiguame ya quién entró. Y
cuando se va, cierra la puerta fuerte. Cuando la puerta se cierra fuerte, Francisco, el impacto te despierta. Por favor, tirame una voluntad. Vas a sufrir daño igual. Pero menos. Me confundí, tiré violencia. Procedo a golpear a la doctora. Lo resolvés como quieras. 8. 8 en voluntad, perfecto. Saqué exactamente lo mismo dados, es lo peor. Sacaste exactamente lo mismo, pero en violencia no tenés bonificador y en el otro sí. Así que ese bonificador hermoso te salva un poquito. Te despertás alteradísimo. Estás nervioso. La puerta fue un impacto que no esperabas. Una puerta que se abre. Y una puerta que se cierra. Son recuerdos que te van golpeando fuerte. Me voy a levantar gritando y asustado. Antes de eso, por favor, tírame un dado de 6. Vas a recibir 6. La mitad del daño. 3. Perfecto. 3 de daño a tu fuerza de voluntad. En este sistema, para los que están prestando ahí atención, la fuerza de voluntad, la herida es a su cordura, no a su fuerza de voluntad. Bien. El cálculo de esto es simple. Es 10 más lo que tengas en voluntad. En este caso, vimos que era un más 2. Pero ahora restamos 3. Se abre la puerta. Se cierra la puerta. Y quedan ustedes 3 con la doctora. Que cuando te despertás, decime cómo te despertás. Muy sobresaltado, gritando, ¡no la abras! Y al borde del llanto, si no es que ya estoy llorando. No sé, decime vos. Sí, estoy llorando. Al borde del llanto, con lágrimas en los ojos. Por suerte no estás maquillado, sino se te estaría delineando. La doctora se te acerca, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y te pone la mano en la cabeza. Tiene la mano helada. Muy, muy fría. Alcanzo a intentar sacarla de mi frente. Perfecto. Histérico. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabés dónde estás? Se echa 3 pasos hacia atrás. ¿Sabés dónde estás? Miro a mi alrededor. Respiro. Pero me hago una bolita y me quedo sentado en la camilla. Se da media vuelta. Mira a los otros dos. ¿Ustedes están bien? Cuando vi el primer flashazo... me dijo que eran 3 y vi el primero nada más. Tuve un sueño extraño. ¿De qué estás hablando? Cuando me llevaron a... la máquina del sótano. ¿Qué sótano? Me llevaron a una máquina. Tuve que bajar la escalera y... me dijo que vería 3 flashazos. No hay forma de que te hayan llevado hasta el sótano. Estuviste raro mientras te hacía las pruebas. ¿Usted no me hizo las pruebas? ¿O me hizo unas pruebas un hombre grande y que trataba más o menos mal? Todos los camilleros acá son grandes, por lógica. Muchas veces hemos recibido... ¿Pero qué te tengo que contar esto, vos? Por favor,
No, quédate ahí, voy a buscar algo para darte. Y se olvida se olvida de Benjamín, que es el que está quebrado. O bueno, no era quebrado. Cierra la puerta y quedan ustedes tres en esta habitación. Benjamín, ¿querías decir algo? Quería decir algo, pero creo que se me fue. Podés gritarlo y cualquier cosa modificamos. No, es que no me acuerdo qué iba a decir. Es lo que pasa cuando tenés golpes, ¿viste? A veces son en la cabeza, a veces son en el brazo. Al parecer sufriste todos los golpes habidos y por haber. Y la memoria se pierde un poquito. El golpe hacia el personaje fue tan brutal que me dolió hasta a mí. De vuelta. Quedan ustedes tres solos en esta habitación. Que por suerte es cálida. Tienen... distintas... ¿Cómo están vestidos los de mis compañeros? Vos estás vestido con tu ropa, lo que vendría a ser como tu ropa interna. No, pero claro, los cabros, no, yo ya sé cómo estoy vestido los demás. ¿Qué tal están? Bien. Juan tiene puesto la ropa de que se hizo estudios, ¿bien? Esta cosa verde que le cubre el cuerpo, pero... que si no fuera porque realmente ese lugar está calefaccionado, se estaría muriendo. Igual, la cama tiene una sábana y una frazada. Francisco pareciera que está vestido igual. ¿Y cómo estaba vestido el sujeto que dijo que tenía frío acá adentro? Estaba vestido con un suétercito verde claro, pantalón vaquero, nada más. Entonces les pregunto a mi compañero, oigan, no tienen frío, ¿cierto? No. Y cuando dice eso, voy a estar agarrando la manta y poniéndomela hasta el cuello. Aquí adentro no hace frío, ¿cierto? No, aquí no hace frío aquí adentro. Francisco, ¿vas a tener frío tampoco? Francisco ni lo escuchó ni le va a contestar. Es más, Francisco está transpirado. El silencio de estar sorprendido con todo lo que va pasando va robándose el tiempo. Y al rato se abre la puerta y entra Gabriel. Detrás de Gabriel hay un policía. Se los mira y dice, bueno, ¿cómo se encuentran? Mejorando. Empiezan a escuchar gritos detrás. Los gritos parecen ser de mujer. Y Benjamín, que sos el único que dentro todo está frente a la puerta. Los demás están como a los costados y esto el único que estarían viendo es a Gabriel. Y consiguen ver al policía. Distinto es los demás que... Ven, denme un segundo. ¿Qué vemos? Perdón. Los demás ven lo que digo. El policía y a Gabriel entrando por la puerta. La enfermera agarra al policía y dice... Usted no puede estar acá, están en tratamiento esta gente. Gabriel se da media vuelta, sorprendido. La doctora lo saca hacia atrás. Y ves como Gabriel... No, pare,
frena un poco y se da media vuelta y se queda con ustedes. Nutria ves pasar a Frank levantando las manos, se da media vuelta, mira a Gabriel, sigue caminando hacia donde se fue la doctora. Eso, vos ves nada más a Gabriel, Juan. ¿Sabe qué pasó con ustedes? Porque el policía y todo. El policía vino para hacerles las preguntas a ustedes. Oh, sí, a todo esto. Una pregunta. ¿Ese el sujeto de Frank va con nosotros en la expedición, cierto? ¿Cómo? Frank. Se te mira y te dice, ¿de dónde sacaste ese abrigo? Me lo regaló Frank. ¿Cómo es Frank? Espérate, ¿dónde está la imagen? Se está quedando medio calvo, tiene sus años, tiene una barba bastante peculiar. Habla, tiene un acento angloparlante. ¿Te dijo su apellido? No, solo dijo Frank. Dijo que... ¿Qué dijo? Dijo que lo había mandado su hermano. No, el hermano de usted. No, Rubén. No. Sí, Rubén. Rubén dijo que Rubén lo envió y que usted estaba afuera con el policía y eso. Me regaló el abrigo. Eso no fue un personaje. Benjamín, no me causa gracia. No me causa gracia. ¿Sabes cuándo? Frank no. Frank murió hace 4 días. Y acá vamos a dejar la sesión de hoy. ¡Ah! Ay. Ya estuvo buena, estuvo buena. Bueno, gente, espero no que con el grito y todas las cosas que fueron pasando no hayan tenido demasiado y esta noche puedan descansar bien. Yo voy a dormir bien después de haberlos jugado un poquito. Mañana te confirmo qué tal dormí. Yo creo que no tengo que esperar a mañana. Bueno, la verdad estuvo muy divertido, muy bien interpretados sus personajes. Nutia, sos el único que nos faltó de los terrores. Sí, me quedé esperando, pero bueno, igual Franculeado. ¿Tú fuiste el que salió más mejor parado? Pero es un abrigo nuevo. Yo salí joya. Tenés un abrigo nuevo. Un abrigo, me enyesaron el brazo, dormí un ratito. ¡Ay, la wea buena! No todos los días alguien consigue una campera. ¿Y ustedes? No, hace una hora me habían regalado guantes, o sea, la raja, po. Te vienen regalando de todo a ti. Mientras los demás roban, vos que conseguís. A ver. No he robado. He recuperado algo y se lo devolví a su legítimo dueño. Traumatizándome un poquito por el sombrero, pero... Igual estaba hablando del morral que... Sí, por mí lo decía. Bueno, me había olvidado del morral, ¿cierto? Faust rescató de una zona de peligro material de posible valor material de posible valor para una persona. Así que eso no es... No looteó. Él completó una misión menor. Gente,
Espero que lo hayan pasado bien. Realmente. Yo lo disfruté mucho, realmente. Me gustó mucho cómo actuaron las distintas partes. Me gustó jugar con este pedacito de sus pasados. Sabri es una experta. Cada vez que le pido un personaje, es una experta en que el pasado sea trágico. Con el tiempo vamos a ir viendo, destrabando detallecitos. Déjame adivinar, en D&D suele jugar Rogue. Ey, que tenga dos no significa que siempre juegue. Y son solamente para one shot. Bien, gente, ya los voy. Vamos a ir despidiendo. Así la gente puede irse a comer, nosotros también. Vamos a dejar los anuncios. Bien. Bien. Recuerden que en unos días va a estar disponible el segundo de los one shot del Happy Hour que hacemos los viernes. Esto fue una tremenda historia de terror dirigida por Chris Tecas, por Chris, junto a los chicos de Sobremesa. Así que estén atentos para ver algo más de miedo. Y seguir jugando este sistema. Ellos también hicieron Ratas en las Paredes. Queremos también agradecer muchísimo a todos los que están haciéndonos compañía, a los que están dando su apoyo, sus comentarios. Muchas gracias por estar ahí desde el otro lado. Gracias por compartir nuestro contenido y venir a darnos una mano con todo esto. Esta sesión creo que la van a poder ver el próximo martes, 24 creo que es. Y nosotros nos vamos a estar encontrando dentro de 2 semanas para la tercera sesión. A ver si algún día esta gente se sube a un barco. Sería un buen objetivo a largo plazo para el final de la campaña. Exacto. Vomitar en un barco es como el objetivo final, ¿no? Sí. Prefiero vomitar en un barco que tener que ir de auto. Y si vemos las ballenas de paso, mejor. Había ballenas en esta historia. Buenísimo. Recuerden que mañana va a haber un DM responde misterioso. Son todos bienvenidos a presenciarlo, a juntarse, a ver qué es lo que nos está preparando León. No sé, la verdad, no sé qué esperarme yo tampoco. Espero que no nos venga con gritos. Esperemos que no. Listo. Quédense que ahora vamos a tratar de hacerle una raid a alguien que está... ¿cómo se dice? Que esté jugando rol y los podemos dejar continuar con esto. Bueno. Te mentí, Lisa. Nunca fue una expedición en barco. Nos vemos, gente. Chau, chau. Nos vemos.